señales paradisiacas abundan estos días en las cuentas de Instagram de Ignacia Alamán y Ariel Levy, ya que los actores lo están pasando chancho en Cancún. Los rumores están imparables y todo apunta a que la pareja habría pasado de la amistad al amor, lo que Ignacia niega rotundamente. Así lo comentó hace unos días en Loop. Me sorprende lo mucho que puede interesarles a las personas que no nos conocen nuestra situación sentimental. Somos amigos, nos amamos, lo pasamos bien, ¿qué más se puede pedir? Pero no todo hay que tomárselo tan grave, Ignacia. En la vida hay que saber ver el vaso medio lleno, tal como lo hizo Ariel Levy al aprovechar los rumores para su propio beneficio. Es genial viajar con ella. La Ignacia es una mujer súper entretenida y es mi mejor amiga. Lo estamos pasando increíble. Además, inventamos que estamos de luna de miel acá y nos han dado un montón de regalos. Y es que entre broma y broma, la verdad se asoma, porque en el Hotel Royalton Riviera, Cancún, cayeron redonditos y no dudaron en agasajar a la supuestamente nueva pareja. Estimada familia Levy, frutillas bañadas en chocolate. Ahora, restaba de la yerpo. Sin embargo, los seguidores de ambos actores no se toman todo para la chacota y esperan que algo de verdad exista. Regios, estupendos, apolíneos, disfruten mucho, me encantan. Pololeen, la gente lo exige. Me encantaría verlos juntos como pareja, pero si son amigos y se aman, está todo bien. Disfruten al máximo el viaje. ¿Y a ti? ¿Te ha pasado que todos te dicen que harías una pareja perfecta con tu mejor amigo? Ya, ahí está el informe, Osvaldo. ¿Qué se ve en esas imágenes? ¿Qué dice tu intuición de macho sexy? Estando tan lejos, estando disfrutando de playas paradisíacas, comida, buena copetito, margarita, todo tequila, tipo de cosas, margarita, tequila, calor, todo el rato arena está pasando blanca, ahí, pero está pasando de todo. Yo creo que está pasando de todo en todo caso. ¿Eh? Yo, a mí no me da ni siquiera el beneficio de la duda verlo ahí. Nada, nada. Hay tensión, hay tensión. Pero pueden no ser pololos, pueden estar solamente viviendo eso nomás, el touch and go del viaje. Pero yo no creo, porque Ignacia Alamán y Ariel Levy son hace mucho tiempo, muy amigos. Si me hubiese dicho hermanos, yo te hubiese dicho, sí, tenías razón, vamos con hermanos. Lugares no, juntos, no es primera vez que tienen un viaje, tal vez es primera vez que salen. Yo fui la mejor amiga de mi ex pololo por 6 años. Pero ya lo habríamos pillado en algo, pues, Cata. A eso voy yo. A nosotros no nos pillaron durante tanto rato. Pasa que de repente, cuando uno quiere hacer bien las cosas, las sabe hacer bien.